Bueno. ¡Hola, mundo! ¡Hola, mundo! ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo te va? Bien, mira, hoy por primera vez después de tanto tiempo me volví a poner mis lentes. Ya están un poco jodidos. No sé si logran apreciar, ya me senté como 20 veces encima de mis lentes. O los quise usar porque vamos a estar jugando un simulador. Es un simulador de vagabundo. Y el vagabundo así como, ¿esto es un juego para ti? ¿Eh, bastardo? Es una maldita realidad. ¿Qué clasista hizo este juego? Yo lo único que sé es que este viejito se le da una bañada y listo para regalo de mi abuelita. ¿Dificultad? ¿Difícil? ¿Pacífico o normal? Normal. Ojalá en la vida de los vagabundos se pudiera elegir qué tipo de vida. Ojalá uno pudiera elegir en su vida qué nivel quieren. ¿Difícil? ¿Fácil? A ver, ahí estamos que levantándonos. You're alive. ¡Carl, estás vivo! Me tenías preocupado. No drogadicto, puede ser, mira. Fucking locos. Sí. Soy Carl. Carl Carman, tu mejor amigo. Somos mejor amigo de una carreta. O sea, esa carreta me la roban y mi vida se acaba. Se va por el drenaje, chicos. Ahí, en esa carreta, tiene toda su estabilidad emocional el vagabundo. Lo básico es que tenemos que comer y beber para sobrevivir. Bueno, si lo haces, ¿por qué te estás muriendo de hambre y sed? Porque soy vagabundo, güey. Dice, usa E para interactuar con los objetos. A ver. Ah, lo tiramos por ahí y empezamos a ver si hay comidita aquí. ¿Qué tiran los desgraciados? Oh, le doy patada. Ya, ¿qué? Tranquilo, ¿qué no sabía que eres un vagabundo violento. Ahí está. ¿Qué hay? ¡Oh, mira! ¡Pan! You will eat it if you want to live. Buenísimo. ¿Y cómo me lo como? ¿Consumir? Ahí está. Panito rico. Seguro hay más cosas debajo de esos cubos. Ah, bueno, ahora sí, a patearlos. Esa es la parte que me gusta a mí de ser vagabundo. No seguir ninguna regla. Normal, van a tener manos y agarrar a patadas a los azules. Porque somos vagabundos. No hay reglas. Frutas. Ah, ay, le di una patada. Desprecio la comida. Recoger con E. Ahí está. That should keep your hunger at bay for a little while. Es difícil. Eso nos va a mantener saludables. Pero hasta el vagabundo se comió un pedazo, pero se comió una fruta. La gente normal no desayunamos eso. Ah, que hay que romper esas bolsas de basura, dice. Creyendo que son los perros de la calle, mira, son vagabundos. Ah, es para buscar ahí. Nothing, huh? Nada. Parece que no hay nada para beber aquí. Es triste nuestra vida. Pero con la compañía de nuestra carreta, pues ya estamos más felices. Dice, no, no voy a dejar que te mueras. No me mires así, madre mía. Es todo tuyo, sírvete. Nos regaló algo. Interactúa con Carl para abrir el inventario. Nos regaló agüita. Sumo. Gracias, sumito. Carl. Ese sí es un amigo de verdad. Ese sí es un amigo. Ok, pal, if we want to get my body back. And your brain. Entonces necesitaremos tus poderes especiales. You are the pigeon master. Eres el maestro palomo. El Luisito Comunica, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? Sí, pero tu palmar está destrozado, seguro. The Bugs, one of the two bum gangs who rule this city. Ah, hay bandas de vagabundos. ¿Será que nos vamos a pelear? No puede ser, no estoy preparada para eso. Dice, colócate detrás de Carl e interactúa con su... ¿qué? Que tenemos que caminar. Ah, tenemos que ir por estos. Ahí está. Ah, bueno, vamos con nuestra carreta. Ay, nos la señalan. ¿Sabes a quiénes deben odiar los vagabundos? ¿A los carros? No, a las personas que salen a acampar. Es como... quieren imitar mi estilo de vida, pendejos. Pero pagan por eso. ¿Pagan? Creo que vamos llegando y creo que a pelear. A pelear, real, al desmadrito. Uf, ahí hay otro. Oh. Da miedo ese tipo. Here he is. Hey, Bugface. Oye, Caranchoa. Quedados aquí. Ah, es como nuestro amigo. Sí. Debe ser difícil si uno como vagabundo encontró bastantes cosas buenas en la basura y que otro te las quiera robar. Tienes que aprender a ser como un chango. Parecía perro, pero soy chango. 10 pavos, dice. Ah, nos está pidiendo dinero, ¿por qué? Ahorita vamos a ir a acosar a la gente. Dice, pedir dinero se hace en dos pasos. Primero, dibujas un mensaje en un trozo de cartón y después agitas tu vaso de la suerte en la cara de las personas. Cuanto más te burles en el mensaje, más dinero conseguirás. Puedes editar el mensaje en cualquier momento. Así yo como... tengo la idea perfecta. ¿Cuál? Mi hijo acaba de morir, ayúdenme a conseguir para su caja. No, algo más grave, así como mi hijo tiene cáncer y mi mamá se suicidó. ¿Y qué tiene que ver? Y mi tío es alcohólico y mi hermana es prostituta. Va, ¿a dónde hay que ir es la cosa? ¡Ah! ¡Wow! Acabamos, tenemos una estrella y todos.
¿Qué? Un pequeño error y ya... Solo porque atropellé a alguien con mi carreta. ¿A dos? Oh, dos. Ay, qué exagerado. Está exagerado, ya puro Neymar el desgraciado. Otra. Vandalismo. Este sí le di duro. Ya lo está echando de vándalo. Yo soy... No, hombre, tranquilo. Mira, ya me tiene ojeado. Acabo de salir de prisión y ya me anda viendo, mira. Ya no sos el vagabundo simpático. Bueno, sos el vagabundo al que tienen que vigilar. Ya me alejo de la gente mejor. Es que ahí está el vagabundo. ¡Oh! ¡Ya lo maté! It's a good moment to hide. Uno también es llevado a la cárcel por pegarle a otro vagabundo. Tienen derecho. Qué mundo en el que vivimos tan raro. Puedo agarrar un vaso. Good. Time to let... Ahí está, mira. Vamos a dibujar. Va. ¿Qué vamos a poner? Tengo cáncer. Tengo sífilis. ¿Cómo te voy a ayudar por eso? Imagínate. Tengo sífilis porque soy un violador. Algo triste, así como... Mis hijos murieron en un incendio. Me porque quedé... yo los incendié. El peor mensaje. Dame dinero, puerco, cerdo capitalista. Dame dinero, cerdo capitalista. Te cae. Aceptar. Aceptar. ¡Puntuación! ¡Ah! Es que claro, a la gente le encanta que le digan esas cosas. Ahora quita tu vaso en la cara de la gente para que te presten atención y con suerte obtendrás dinero. Me encanta cómo hacen énfasis en la cara de la gente. Bueno, aquí hay gente. Aquí vienen mis clientes, chicos, estoy nervioso, es mi primera vez. Dale, dale, dale. Voy. Vos los tenés. No sé qué hacen. Mentalidad de tiburón. Ojalá pudiera darte más. ¡That's it! ¡Me dio! Aquí tienes, dice, ¿cuánto? Uy, ese sí te dio $1. $1. No quiero yo discriminar a las personas por su vestimenta, pero esto me va a dar poco. Ve a molestar a otra persona. Les dije o no les dije que ese no me iba a dar ni centavo. Dale una patada. Le voy a pedir al musculoso. Hola, papi. I wish I could give more. Papi, ¿dinero? Te dará una mamada de vagabundo. Vamos a ver qué tan generosa es la policía. ¿Qué? ¿Has visto lo que has hecho? ¿Qué he hecho? No puedes estar aquí, dice. Dios mío, Dios mío. Qué tipo tan desagradable. Me voy, A ver, yo quiero pedirle a alguien. Pero le dijiste puños, ¿cómo le vas a pedir? ¿Esa es la mejor forma de pedir? A ver, ¿cómo se dice? Perdona, tengo prisa. Tengo prisa y yo tengo un puño que te va a partir. Señorito, espero que te ayude. ¿Qué está pasando? Que te estás muriendo. Ah, me estoy muriendo. Necesitas ¿dónde está? A ver, carretín, dame un pan. Ahí está. Rico. Sí, eso 15. No está nada mal. No 15. Llevamos, creo que ni medio día. Ay, pues madre, yo le iba a pedir. Pero ahora lo voy... se va a meter al lugar más inseguro. Yo le iba a pedir, pero ahora lo voy a matar. Sale corriendo y se va a meter al lugar más inseguro. Qué estúpido, la verdad. Lo mataste, no puede ser. Creí que eras un buen vagabundo. No, es que el odio ya me carcomió. Yo era un buen tipo, ¿saben? ¿Y hasta cuándo dejo de trabajar? Disculpen. Ya ganaste lo del día. Por algo soy vagabundo, ¿verdad? Porque no me gusta trabajar. Te mamaste. Vuelve con Buxi. ¿Pero dónde está ese vagabundo? Aquí, mira. Ya te pasaste. Ahí, por ahí. Por ahí vas. Suena gracioso dónde está ese vagabundo, pero sí, cierto. Pero, chicha. Oh, ¿qué pasa? Yo no hice nada. ¿Qué onda? ¿Te quieren asaltar o qué? Uy, ¡son marinos! ¡No! ¡Son pandilleros! ¡Son pandilleros! A estos sí me los mato todos. Ahí está ya, bien muertito. ¡Oh! Bueno, yo no hice eso, ¿eh? Yo no hice eso. ¡Los atropellaron! Yo no hice eso. Yo no toqué nada, yo me lavo las manos. Mira, hay una pizzería, ¿será que podemos darnos ese lujito? Aquí, mira. Ah, es por acá. Buena señorita. Ah, voy a aprovechar para pedir aquí también. Está comiendo. ¿Cómo le ignoran a uno? Por lo menos no está como... Aléjate de mí. ¿Dinero? ¿No tendrá una moneda por ahí? ¿Una moneda por ahí? ¿Ya se vio bien? Mírese la otra bolsa. ¿No tiene? ¿Segura? ¿Segura, perra?
No, pero entra, quiero comer pizza, quiero darme ese lujo. Pero ya es aquí. Que ya me enojé. Ya me enojé. Primero pedí la idea, después ya compré. Finally. Por fin, alguien que quiere probar la pizza y dicen que queremos dinero. Sí, queremos probar la pizza, pero gratis. Comprar pizza. It's a secret family recipe. Bueno, vamos por fin a una mesa. ¡Ay, ya me lo comí! ¡Ya te lo comí! Soy tan vagabundo que no quiero ni sentarme ni nada. Ahora sí, ¿dónde está mi inventario? ¡Ah, dónde está mi carretín! ¡No te des agua! ¡Vas a morir! ¡Vas a morir, Dios! ¡Vas a morir! Ahí debe haber agua. Sí, sí, sí. La última vez aquí encontré algo bueno. ¡No puede ser! ¡No! ¡Un sacabazón es roto! ¡Eso es de mala suerte! ¡Ya me... Ay, te quedaste ahí. Como vas a morir para siempre. Vas a morir para siempre. Ni modo que solo por unos días. ¡Necesitas agua! ¡Agua, please! ¿Puede ser que... ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Wow! En mal estado, eso sí, pero está bien. ¡Pero tómatela! Ya me la tomé. Ah, eso sí fue inesperado. ¡Súper! Eso fue milagro de Dios. Sí, me dicen que rezar no sirve. Mira, sí, estás de nuevo con él. Ahí está. Ya, dale el dinero que quería. Aquí tienes. Todos los problemas que nos salieron. Encontramos al. ¿Qué dice? Uno de los bugs se ha encerrado en las aulas con él para vigilarlo mientras que nos usan. Será mejor que os deis prisa a volver antes. Que tenemos que ir a tratar con él. Se burla de mí. ¿Has perdido algo? ¿Quieres recuperar a tu preciado pajarito? ¡No puede ser! Secuestró a nuestra paloma. ¡Que este lo mato! Well, don't just stand there. Flip no te back. Quedes ahí parado, dale caña, dice, dale, golpealo. Ahí está, mira. Puro vandalismo. Ah, que creo que tengo que hacer que abra la puerta. Mantén pulsado F para mear, dice. No me pesa, puedes mearle ahí. Meale, dale, ahí, en la boca. En la papi, boca. Papi, aquí estás. Ya salió esto. ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Soy un vagabundo violento! ¡Está bien loca! Ya, está mucho. Orinalo. Vamos a orinarlo. Ahí está, en la boca. Con mi paloma. ¡Ay, mi amor! Yo creo que con esto cerramos. Con esto cerramos. Es lo más hermoso que había visto hace mucho tiempo. Somos un vagabundo con esperanzas en la vida. Ay, sí, no todo lo hemos perdido. Bueno, creo que aquí le vamos a dejar. ¡Let me go! ¡Oh! ¡Ay, no! ¡No! ¡No! Aquí dejémoslo para la segunda parte. Sí. Si quieres saber qué más pasa con esto, dale like al video. Y lleguemos a 300,000 likes. No olviden suscribirse, aquí están nuestros Instagram. Fue una bonita experiencia. Fue una bonita la experiencia, verdad. Y lo mejor de todo es que rescatamos a nuestra paloma. Eso me hizo sentir un vagabundo feliz. Y lo mejor de todo es que al final de jugar podemos vivir en un hogar, ¿verdad? Bueno, adiós, se cuidan.